Hola, encantada de estar con ustedes. Les presentamos nuestro programa de la serie Quehacer Virtual, donde promovemos a través de experiencias de docentes y estudiantes el lado amable de la educación. Y este programa está especialmente dedicado a el Día de Muertos y la educación. ¡Y comenzamos! En México, el Día de Muertos es motivo de celebración. Coloridos altares, panteones iluminados, calles tapizadas de anaranjado por la flor de cempasúchil. Comida, bebida, música, calaveras y catrinas. Todo esto para honrar la memoria de los que ya no están. Acompáñame a conocer un poco más sobre una de las tradiciones más representativas en México. Día de Muertos. El Día de Muertos es una fecha muy importante. Se celebra los días 1 y 2 de noviembre. El Día de Muertos es una tradición emblemática de la cultura mexicana, pero ¿cuál es su origen? Este tiene su origen en las raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica. El culto a la muerte era común entre las culturas prehispánicas. Cuando alguien moría, sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. Según el Gran Diccionario Náhuatl, Mictlán significa infierno o lugar de los muertos. Ofrenda o altar para los muertos. La principal función del altar para los muertos es rendir homenaje a los seres queridos que ya no están. Elementos del altar de muertos. Primero, hablaré de los niveles. Cada elemento que conforma el altar tiene un significado especial, pero se conforma por distintos niveles. El más sencillo, que se compone de dos, representa al cielo y la tierra. Hay algunos de 7 niveles. Estos simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y que el difunto pueda descansar en paz. Papel picado. El papel picado es una representación al aire. También puede significar el petate donde era envuelto el muerto cuando fallecía. Pan de muerto. El pan de muerto tiene diversos significados, pero en el altar representa el ofrecimiento fraternal. Según nuestras culturas prehispánicas, se acompañaba con chocolate, el cual lavaba el ánima. Velas y veladoras. Los antiguos usaban rajas de ocote, ahora se usa cirio en sus diferentes formas. La flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos hogares y alumbrar el regreso a su morada. Copal. El copal se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras y los malos espíritus. Flor de cempasúchil, o flor que ilumina el camino. Esta representa al sol, el cual es quien guía el alma del difunto. Es increíble el fervor y el detalle que los mexicanos le dan a sus altares, ¿no crees? Esta tradición ha sido tan relevante que incluso en 2003 la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y dime, ¿tú pones altar de Día de Muertos? Déjenme contarles que la primera Halloween nace por el Samhain. En Samhain, allá en Inglaterra, festejaban esta festividad que realmente es la mamá de Halloween. Resulta que en la antigüedad creían que justamente en estos primeros días, 31 de octubre, bajaban las ánimas, los demonios, a robarles la comida del invierno. Y entonces lo que hacían justamente es que se disfrazaban, encendían grandes fogatas, festejaban y creían que así los espíritus se iban a confundir, que eran parte de ellos, se iban a ir, iban a dejar en paz la comida y entonces podrían tener un invierno fructífero. Y entonces, como ustedes podrán entender, de ahí nació Halloween, esta tradición de disfrazarse y pedir justamente dulce o truco, porque el truco sería como pues la travesura que hicieran los espíritus. Déjenme decirles que en México tenemos dos tradiciones diferentes. La del centro del país, que es Día de Muertos, que aunque también aquí la diferencia de los estados, las regiones, vamos a encontrar cómo se monta un altar de Día de Muertos. Es muy distinto la región Purépecha de Michoacán, la región de México, del Estado de México, la región de Puebla.
Los altares son los que se hacen en casa. Algunos dicen que tienen 3 pisos, 5 pisos, niveles, ¿no? 7. Y generalmente encontramos los mismos elementos. Y la ofrenda es la que generalmente se ponen en los panteones. Esas fotos de los cementerios preciosos, todas las tumbas con flores y comida y bebida, es las ofrendas. Y la otra tradición que te quiero contar es la que está justamente allá en el sur, en Yucatán, primordialmente toda la zona maya, que es Canal Pixán. Y fíjate que en eso se parecen un poco las dos tradiciones de Día de Muertos y Canal Pixán. Las dos piensan que el primer día, el día 1, llegan los niños, el segundo llegan los adultos. Y además, en allá Yucatán, Canal Pixán, lo que más les gusta de esta fecha, además de toda la celebración de esperar a las ánimas que vienen a visitarnos, es comerse una cosa que se llama mukbipollo, más conocido pip, y dicen que es delicioso. ¿Lo has probado? Ay, cuéntame, porque a mí nada más me lo cuentan, pero no lo he probado. Y bueno, ¿tú cómo festejas estas tradiciones de Día de Muertos? Hola, en El Quehacer Virtual estamos súper felices y contentos porque desde Jalapa tenemos a Marce, que nos va a platicar hoy sobre el Día de Muertos. Y para ello vamos a relacionar la educación y nos va a presentar desde su casa su ofrenda. Hola Marce, bienvenida, qué gusto. Qué gusto me da saludarte. Muchas gracias por permitirme compartir algunas ideas y emociones relacionadas con esta fiesta tan bonita de los mexicanos, que es las fiestas de Todos Santos. Muchas gracias, Marce. Para El Quehacer Virtual, nos vas a platicar Día de Muertos y educación. Y para ello tenemos tu preciosísima ofrenda. Muchas gracias por presentarla al Quehacer Virtual. Fíjate que nosotros pues tenemos esta tradición desde hace mucho tiempo, bueno, desde que tengo memoria, ¿no? Y tenemos esta costumbre de hacer el altar en 3 niveles. No sé si quieras que te platique un poco más sobre este altar. Hay altares 7 niveles, altares planos, altares que en realidad no lo son, ¿no? Algunas ofrendas son en el piso, ¿no? Con un pebetero, con incienso, copal, etcétera. Nosotros tenemos la costumbre de poner el altar en 3 niveles. En nuestra tradición, el altar, la parte de arriba significa el cielo, en donde están nuestros muertos, y están aquí abajo nuestro santo San Charbel, que está por aquí, nuestros santitos San Judas Tadeo, etcétera, ¿no? Que los están aquí protegiendo. Es el cielo, la tierra, es el cielo, la tierra y la parte esta que es de los alimentos, y abajo está el inframundo, que como tú puedes ver, ahí está, y ahí está el camino que recorren nuestros muertos. En este altar nosotros tenemos varios símbolos, tenemos un mix, como dicen ahora los jóvenes, de distintas cosas, ¿no? Porque yo pienso que las tradiciones son cosas vivas, ¿no? No son cosas, piezas de museo que se pueden quedar allí para que las vayan a ver y todo, sino que son cultura viva, ¿no? Entonces nosotros tenemos un poco del altar de la Huasteca y un poco del altar de la zona centro, que sería propiamente el Totonacapan, que es en donde está Jalapa. En ese sentido, nosotros, bueno, ya te he mostrado el camino que recorren mis muertos, ¿no? Y tiene unas veladoras como para que ellos puedan llegar directamente. No podemos ver ahorita muy claramente, pero estoy de frente a la puerta de entrada a la casa, de ya tal manera que ellos puedan llegar. Sí. A ellos viene a recibirlos Xolotl, que es esta preciosidad de perrito que podrás ver aquí. Este perrito sale a recibirlos, no solamente a mis muertos, sale a recibir también
a mis perritos muertos, ¿no? Que están también en el altar y que en alguna ocasión alguien se escandalizó y dijo, Dios mío, pero como un perro en el altar. Es parte de la familia. Es parte de la familia. Al altar, cada quien le pone contenido. Alguien te podrá decir, pero ¿qué es esto? Ni el huasteco, ni el... No, es el altar de nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces, el perrito sale a recibirlos, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer es bendecirse con una cruz de ceniza, que no sé si la alcanzas a sí. ver. Una cruz de ceniza, con eso se hace una cruz aquí. Como viene sediento y polvoroso el muertito, tiene que darle una pequeña pizcachita a la sal que tenemos por aquí. Claro. Y, y después de la sal, pues la sed se incrementa, entonces debe tomar un poco de agua. Sí. ¿Sí? El vaso con agua que está por aquí. Después de eso, ellos pueden degustar los alimentos que a ellos les gustaban. Entonces voy a ver si no se me caen. Por ejemplo, para mis familiares huastecos, nosotros tenemos aquí bojoles de chorizo, tenemos zacahuil, que es un tamal hecho con masa martajada, sí. y este otro que es de la huasteca tamaulipeca, ¿sí? que es un tamal hecho de masa con calabaza, pasta de calabaza, y va relleno de camarón en pipián. Este congreso, y como también están nuestros muertos del Totonacapan, pues nosotros tenemos tamal ranchero y tamal con hoja de totomus. Y bueno, en las fiestas del Xantolo, paradójicamente para muchas personas, es cuando más manifestaciones dancísticos musicales aparecen, ¿no? En escena, es un momento de una gran fiesta que se da a nivel familiar, comunal, ¿no? Regional. Lo interesante aquí en el caso de Xantolo y en específico de ciertas danzas es cómo los cuerpos, por ejemplo, de los danzantes son prestados para los viejos, los antepasados que toman nuestro cuerpo para que ellos se manifiesten, ¿no? Y en ese sentido, en la danza de huehues, por ejemplo, es música que va acompañada de danza, que lleva también dentro del discurso a otros sones que les llaman de juegos, donde hay teatralización, ¿no? Y todo esto es una manera de transmitir un conocimiento a las nuevas generaciones, de hacer crítica social, ¿no? De recordar a nuestros muertos, pero no desde esta mirada de tristeza, sino desde esta mirada de alegría, porque estamos conviviendo, porque es un momento también de abundancia, se acaba de cosechar, ¿no? Son comunidades generalmente muy marginadas, entonces es un momento que hay que festejar la vida, ¿no? Entonces, finalmente estas músicas se interpretan como una manifestación dancístico-musical que te permite comunicarte con tus antepasados, con los viejos, con la gente que ya no está aquí, con la gente a la cual hay que agradecer porque gracias a ellos tú vives, ¿no? Y gracias a ellos el ciclo de la vida continúa, ¿no? Entonces esa música no es una celebración de la muerte, sino al contrario, es una celebración de la vida, ¿no? De la abundancia, de la fertilidad y de la sabiduría, ¿no? Entonces la música de muertos o la música que se da en estas fiestas justo tiene este sentido, ¿no? Celebrar la vida. En Día de Muertos todo es instrumental, o sea que no aparece el canto. Digamos que puede haber oraciones frente a en la ofrenda, pero
toda la parte de los instrumentos y de la música que se genera es sin voz, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una pieza muy emblemática entre los pueblos nahuas que es la Xochipitzahuatl, y esa Xochipitzahuatl es multifuncional, sirve para diferentes celebraciones, y en el caso del Día de Muertos, pues no se canta, ¿no? Por ejemplo, si es la boda, sí se canta la Xochipitzahuatl, pero si es para los muertos, no se canta, es solamente instrumental. Y así encontramos una serie de manifestaciones sonoras. Por ejemplo, también se escucha el sonido del caracol, ¿no? Escuchamos el caracol porque precisamente es uno de los instrumentos que tiene este significado de convocar, ¿no? De convocar y también de unir diferentes planos de nuestro mundo. Y se escuchan silbatos, el sonido del trío huasteco, ¿no? Inclusive también del arpa, el arpa con media jarana. En este caso no hay voces, no hay cantos. Entonces es una manera también de establecer una diferencia sonora entre lo que es para los vivos y lo que es para los muertos. Estimada audiencia, como una forma de respeto, le comunicamos que nuestros memes no tienen risas grabadas. No se vayan de pinta. En un momento regresamos. Envíenos sus aportaciones. Me encuentran en Facebook, Twitter y X como Hatsuko Nakamura. Será un gusto recibirles. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a nuestra siguiente sección. ¿Qué tal, gente bonita? ¿Qué tal, gente preciosa? ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, como cada mes, estamos para hablar, para discutir un tema bonito, un tema interesante. Y esta vez, al tratarse del mes de los muertos, vamos a hablar precisamente de eso, sobre el Día de Muertos, sobre Halloween. Para definir Halloween, siento yo que necesito primero definir lo que es el Día de Muertos para nosotros. No puedo hablar por todos, pero solemos tener una definición de la muerte similar a la que tenemos sobre la vida. La valoramos, la estimamos, la queremos. No queremos de la deseamos, la queremos de la apreciamos por lo que significa, al menos para mí. Es una manera de festejar, es una manera de traer a nosotros de vuelta a las personas que ya no están con nosotros. Ponemos nuestro altar de muertos con las imágenes de personas que ya no están con nosotros, personas que han muerto, acompañado de comida u objetos que a esta persona le gustaban en vida. Yo creo que es una definición muy, muy sólida de lo que es Día de Muertos, porque es mayor parte de lo que hacemos y las fiestas que hacemos precisamente para honrar, para celebrar a los que ya no están con nosotros. Y es que Halloween se trata de espantar a aquellos espíritus, espantar a estos fantasmas que pueden existir por ahí. Supongo que la mayoría de ustedes conocen la frase de trick or treat. A cambio de que los espíritus, de que los fantasmas no hagan travesuras, se les ofrece un treat, un dulce, lo que sea. Es por eso que comúnmente en Estados Unidos se haga esto de que los niños disfrazados vayan a sus casas para pedir dulces. Si no les dan dulces, van a hacer travesuras. Nos vestimos, nos caracterizamos como aquello que podría darnos miedo, como aquellos espíritus o fantasmas que podrían darnos miedo. Esa es la principal diferencia que existe entre Halloween y Día de Muertos. Y eso es todo, amiguitos. Claro que sí, les voy a compartir mi opinión, qué pienso yo sobre Día de Muertos. No de la muerte, la caracterización que tenemos de la muerte, sino la muerte en sí, el proceso que existe para llegar a la muerte. Y es que creo yo que la muerte es, curiosamente, irónicamente, lo que le da sentido a la vida. Si nosotros no supiéramos que hay algo al final de toda nuestra vida que no nos permita seguir avanzando, no haríamos nada. Imaginen una persona que puede vivir miles de años. ¿Cuántas cosas habrá aprendido? ¿Cuántas cosas habrá hecho? ¿Con cuántas personas habrá estado? ¿Cuántas familias habrá tenido? ¿Pero de qué sirve todo eso? La muerte nos obliga a tener un propósito. La muerte nos obliga a saber a dónde vamos y saber que tenemos un fin. Curiosamente, para mí, la muerte es lo que le da sentido a la vida. En caso de que se lo hayan preguntado, pónganse a pensar en eso. A lo mejor comparten mi opinión, a lo mejor no.
yo qué sé. Y ya está, gente bonita, gente querida. Espero tengan bonito día, espero tengan bonito mes. Por favor, celebren a aquellos que ya no están con ustedes. Alégrense por todo aquello bueno que tenemos ahora y por todo aquello bueno que vivieron estas personas. Un besito para ustedes, que son también muy importantes. Espero nos veamos muy pronto. Yo sé que nos vemos cada mes, pero espero nos veamos muy pronto también. Adiós. Bueno, pues te decía yo que el postre, por lo general, es de pan de muerto. El pan de muerto tiene que ver con la idea de la Eucaristía y de la hostia, porque aquí hay elementos de la religión judeocristiana, pero también, por supuesto, con Xolotl, que es un dios azteca, pues elementos de varias cosas, ¿no? Entonces ellos toman su panecito y toman la bebida que más les gustaba. Verás algo que hace rato con tu ojo súper observador detectaste. ¿Qué son estas calaveritas? ¿Qué son estos, no? Estas figuritas son calabaza de Castilla de Halloween. Y tú podrás decir, oye, pero espérate, ¿no? ¿Cómo que Halloween, no? ¿Vas a poner también a Freddy o a alguno de los muñecos diabólicos? No, lo que pasa es que las tradiciones son cosas vivas, porque si no las matas, ¿sí? Si nuestro altar es un altar de vida, porque ¿por qué pusiste comida? Pues porque van a venir tus muertitos a comer y les vas a decir, ya los estamos esperando, y saldrá a recibir los cholos, bueno, todo lo que ya te comenté, ¿no? Entonces, si son altares de vida, tenemos que ser inclusivos e incluyentes. Acabamos de tener en el escenario nacional un ejemplo clarísimo de cómo las tradiciones viven, ¿no? No son cosas del pasado. Sí, ver, no, platícanos. Sí, platícanos. No son fósiles, sí. ¿No? Son vivas. Y este ejemplo son los desfiles de Catrinas, que nunca antes existieron en el escenario nacional, que como por ahí alguien dijo, nos los heredó James Bond Tecutli, ¿no? Y que a partir de allí, o sea, diles a todas estas personas que se están entrenando, que se están maquillando, que están entrenando pequeñas comparsas y bailes y todo, diles que eso no es tradición, y te van a decir, esta es nuestra tradición. Yo creo que tú y yo estudiamos con esto cierro, con Alicia de Alba, y vimos una categoría muy poderosa de lo que debe ser la educación, y que es la categoría de la tlamaxtía, sí, ¿no? La tlamaxtía, que es un vocablo náhuatl, y que tiene que ver con esta idea de incluir, de aceptar, de negociar, de contacto cultural en el cual hay intercambio de saberes, de tradiciones, de valores, de todo esto. La muerte y la vida las hemos clasificado temporalmente y hemos dicho, a partir de que te late por última vez el corazón, ya, chupaste faros. No, esos son maneras que hemos ideado los seres humanos para pautar el tiempo. Pero yo te pregunto, ¿qué tan muertos están mis muertos cuando aquí tienen toda su comida, sus bebidas, y los estamos esperando con todo el corazón, con toda la emoción? ¿Qué tan muertos están, por ejemplo, los que están conectados a un respirador, los que están, por ejemplo, en Gaza o en Israel? La vida y la muerte son como el clutch y el acelerador y el freno. Estamos moviéndonos entre distintos planos. Muchas gracias, querida Marcela, por haber estado en el quehacer virtual y por todos los conocimientos, información y sabiduría. Por este tiempo te agradezco mucho. Un fuerte abrazo, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, es una tradición que tenemos aquí en la oficina, en la Secretaría Académica de Servicios Escolares. Todas nos organizamos de alguna manera, traemos y aportamos con algo, no solamente para la ofrenda, sino también para la decoración. Tratamos de hacerlo lo más tradicional, de acuerdo a nuestras costumbres, que es bueno con la flor de cempasúchil, con el papel picado, traer pan de muerto,
Es difícil tener comida ni cosas que se echen a perder. Lo hacemos con algo de anticipación porque esta es nuestra casa, a veces estamos todo el tiempo. Entonces, la UNAM es nuestra segunda casa y este espacio se tiene que ver así de lindo. Y recordamos no solamente a nuestros muertos de nuestras casas, sino también a las personas que fallecieron, nuestros compañeros muy queridos, que también forman parte de nuestra vida, porque definitivamente son como nuestra familia. Hola amigos de Quehacer Virtual, soy Isabel Curiel reportándome desde Riverside, California, y quiero compartirles en este día un poquito de cómo estamos compartiendo nosotros nuestra cultura. Y nosotros en esta comunidad decidimos emprender un nuevo proyecto para este año. Queremos que cada una de las familias hispanas podamos transmitir no solamente a nuestros jóvenes y a nuestros niños, sino a toda la comunidad hispana y anglosajona a través de nuestros altares de muerto. Para el 1 y 2 de noviembre vamos a tener este evento. Vamos a designar una área en el estacionamiento donde podremos gozar del talento de tantas familias hispanas que van a crear altares en la cajuela de sus carros. Hicimos un modelo, este fin de semana lo estuvimos presentando a la comunidad, el cual lo recibió con gran asombro y con gran alegría. Les platico un poquito del proyecto, donde conseguimos las cosas. Aquí hay varias tiendas hispanas donde podemos conseguir productos hispanos, productos de nuestro querido México. Entonces el pan de muerto lo conseguimos en una de esas tiendas, las flores, hay un campo que se dedica a cultivar flores de varios tipos, y en esta temporada ellos cultivan la flor de cempasúchil, y es un placer compartirles este proyecto que estamos comenzando. Este es el primer año y espero que el próximo año se realice a una magnitud más grande, y con mucho gusto estaré compartiéndoles más información. Que disfruten este Día de Muertos. ¡Felices fiestas! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es César Esparza, soy historiador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y hoy me encuentro aquí en la Alameda porque quiero platicarles acerca de la Catrina, esta calaca que vemos representada en el papel picado y en las ofrendas dentro del contexto de la celebración del Día de Muertos. Tiene su origen ya hace más de 120 años aproximadamente, y tiene que ver con el grabador José Guadalupe Posadas. Este grabador crea la Catrina en una de sus obras, haciendo alusión y una burla a la aristocracia porfiriana, y posteriormente tomada por el muralista Diego Rivera para crear el mural que tenemos aquí atrás, que lleva por nombre Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y bueno, pues les invito a venir para conocer el origen de esta famosa calavera. Hola, soy Tania Lu. Soy egresada de Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM, y hoy me encuentro en la Alameda de la Ciudad de México para platicar sobre cómo se celebra aquí el Día de Muertos. En pocos lugares del mundo se puede vivir una celebración parecida a la de México, y aquí, como parte de estas tradiciones, colocamos ofrendas. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo. En algunos casos se colocan altares, como este, el cual contiene diversos elementos. La UNESCO declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado. Aquí vemos a Mictlantecuhtli, el señor del inframundo de nuestro México prehispánico, que tiene algo que decirnos. Soy Mictlantecuhtli, el señor de los 9 niveles en inframundo azteca. Dime la vida, plena blanca. Es importante conocer cómo celebramos en México nuestras tradiciones y evitar confundirlas con las de otras culturas. De esta manera las mantenemos vivas y las preservamos de generación en generación. ¿Y tú, cómo celebras el Día de Muertos? Y llegamos al final de nuestro programa. Vamos a escuchar nuestra frase anónima. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Muchas gracias por esta frase que nos recuerda que si hay vida, también hay muerte. Un abrazo, muchas gracias a todos los que participaron en este precioso programa y a los que nos están viendo. Si yo puedo, tú también puedes. Todos podemos. Hasta la próxima.